¿Qué tal, mis amigos televidentes? Me encuentro específicamente en la playa El Retén, en la región de Azuero, para conocer la historia de Elías de León, un joven que se ha dedicado al deporte de volar cometas. Así que vamos a conocer un poquito de esta gran historia. Acompáñenme, vengan. Al llegar el verano, muchas personas realizan actividades al aire libre, aprovechando el sol, la brisa y el mar. Pero una de las que no pasa de moda es volar cometa, aunque usted no lo crea. Oriundo de la provincia de Herrera, Elías de León es un joven que desde muy pequeño le gustaban las cometas. Su pasión por ellas lo llevó a idear modelos nunca antes creados en Panamá y hasta ganar premios en el concurso de cometas y pandero que año tras año se efectúa en el corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré. Desde la edad de los 8 años, mi padre me compró una cometa y yo le dije, papá, quiero volarla. De verdad que esto, llévame a un lugar para saber qué es esa experiencia. Porque mi papá siempre me hablaba de esa experiencia, me contaba de que en el lugar donde él vivía se volaban muchas cometas. Entonces esto, creo que saqué eso de él. Volamos la cometa, acá se le dice encampanamos la cometa, la elevamos, pero pasó una situación. Empezamos a tirarle hilo, y sucede que le solté el hilo y se me fue. Fue mi primera experiencia. Empecé a llorar. Dice, pues no te preocupes, que vamos a buscar la cometa. Yo, papá, yo necesito esa cometa porque yo la quiero, yo la solté. No te preocupes. Bueno, la cosa fue que nunca la encontramos. Hasta el día de hoy la he soñado, aunque usted no se lo crea. Empecé a hacerlas, no me salían, pero tenía un amigo que era muy famoso en la barriada, que se dedicaba a hacer las cometas. Él fue mi profesor, se le puede decir. Me enseñó a cómo se hacían, cómo se medían, cómo se colocaba el arco, cómo eran las dimensiones. Él se llama Jesús Ramos. Entonces ahí fui yo aprendiendo y a desarrollar el don. De ahí en adelante yo empecé a hacer mis propias cometas y empecé a hacer las ideas, con mis propias ideas. Y todo empezó a salir bien. Y me fue gustando y me fui incursionando en ese tema. Que la verdad, hoy en día, dice la palabra del Señor, el don que hay en ti te abre camino y te lleva entre los grandes. Y hoy en día, he ganado muchos premios en competencias que se hacen aquí en esta ciudad de Chitré, Monagrillo. Y el Espíritu Santo de Dios me ha dado tantas ideas que con esas ideas, si se ponen a ver, he confeccionado este avión que tengo aquí a mi lado, el muñeco que tengo aquí a mi lado, y son cometas que me han dado premios de primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Siempre estoy entre los 3 primeros lugares. Quiero motivarles a todos los artesanos a nivel nacional, amigos, compañeros de la región, a que no se pierda esa cultura, a mantener esa identidad. Es algo muy hermoso compartir en familia esta cultura de las cometas. Yo sé que muchos niños se recrean y están felices, contentos por compartir con sus padres esta cultura de lo que es las cometas. Entre las creaciones de Elías podemos encontrar modelos de cometas en forma de avión, Superman y otras muy pequeñas del tamaño de una caja de fósforo. Juan, otro de los aficionados a la cometa que también forma parte del grupo de fanáticos por cometas, este deporte. A ver, Juan, cuéntanos tu experiencia. ¿Cuántos años llevas en esto? Bueno, desde mi infancia y ahora que me reuní con mis amigos del grupo APAC y volvimos de nuevo, porque ya me había retirado un tiempo, ¿no? Volvimos de nuevo con el grupo y
estamos en esto de la, lo que es la afición por la cometa. Te ha gustado mucho participar de los eventos también donde han ganado premios, y lo mejor de todo esto es que también es una actividad para toda la familia, ¿verdad, Juan? Sí, exactamente. En los diferentes concursos que hemos estado, por lo menos con el grupo, se ha representado bastante bien. Y bueno, gracias a Dios, aquí estamos. Y lo más importante, que es una recreación familiar. Para mí es fascinante ver las cometas volar. Siento una fascinación por ellas, ya que tanta ingenuidad que se ve en el aire, cuando tú las ves, yo siento una paz, una tranquilidad en el alma. Siento que estamos más cerca de Dios en ese momento, porque cuando estás entre el mar y el aire, solo pienso en Dios. El origen de la cometa es incierto, aunque se cree que la inventaron en China hace más de 2.500 años. A lo largo de la historia, la cometa fue utilizada en la pesca, en la guerra y también en la fotografía. Incluso fue utilizada en la ciencia por el científico Benjamin Franklin, protagonista del famoso experimento del cometa en 1752. Con la cámara de Abraham González, para Un Nuevo Amanecer, desde la provincia de Herrera, reportó Ezequiel Alfonso.